Now we use emojis to communicate with others and to express emotion, but of course you can't customize emojis. They only have a limited amount of expressiveness to them. So our team created something called an emoji. These are animated emojis. These are emojis that you control with your face. Animojis track more than 50 facial muscle movements. Que tal mi gente una vez más gracias por el apoyo siempre recibido en los últimos vídeos. Hoy regresamos a las conspiraciones, una conspiración que ha estado rondando desde el año pasado y es sobre la conspiración de los iPhone. Si te gustan los vídeos de conspiración crímenes y misterios, suscríbanse, nos ayudarían muchísimo. Comencemos. Hace unos años, surgió una teoría de la conspiración, ya que muchos especulaban que Apple ralentizaba los modelos y sistemas operativos de iPhone más antiguos cuando se lanzaban modelos nuevos. Los usuarios se quejaron de que sus teléfonos funcionaban mal y la duración de la batería disminuía si tenían una versión anterior. Según el motor de búsqueda Google, días después de cada lanzamiento de algún modelo nuevo las búsquedas sobre problemas relacionados a los iPhone se disparaban. La empresa de tecnología fue acusada de obsolescencia programada, que es cuando un producto está diseñado para volverse inútil después de un periodo de tiempo determinado. Económicamente, Apple se beneficia enormemente de la obsolescencia programada, ya que los consumidores necesitan comprar constantemente el teléfono más nuevo. La compañía se asegura de adelantar este proceso haciendo complicado el proceso de reparación y hasta dejando de producir repuestos para sus modelos viejos. Apple aceptó esto en parte. En declaraciones mencionó que todos sus aparatos tendrían un periodo de vida útil y con el pasar del tiempo era necesario introducir nuevas tecnologías, aunque esto sí puede sonar un poco conspirativo. Casi todas las marcas de tecnología tienen programado un tiempo de vida para sus aparatos. Lo que hace diferente a Apple es mantener oculta esta información y muchas veces. Aceleran el proceso de vida útil. Los conspiradores toman como el ejemplo la remoción del puerto. Para audífonos, Apple removió de sus equipos el puerto creando una desventaja en funcionalidad si no comprabas los audífonos inalámbricos. Si bien la conspiración tiene algo de cierto, hay otras características del iPhone que continúan desconcertando y preocupando a los usuarios. Los iPhone ofrecen una función de foto en vivo en la que la cámara graba unas 5 segundos de audio y video antes de tomar una foto para que esto sea posible, la cámara debe estar grabando constantemente, ya que no hay otra forma de que el dispositivo sepa cuándo empezar a grabar. Y no solo sería la cámara de atrás, los conspiradores creen que por medio del sistema para personalizar emoji el iPhone estaría recogiendo toda la información necesaria de nuestro rostro creando una base de datos única de las características rostro por rostro de cada persona. De manera similar, los iPhone reconocen cuando un usuario dice hola Siri para ofrecer ayuda. Para que esta frase se capte, entre otras palabras, el teléfono debe estar escuchando todo el tiempo. Aunque muchas de estas características se pueden desactivar, queda la duda que tanto nos están escuchando. En este punto es donde nace otra teoría de conspiración y es que muchas personas creen que nuestros celulares nos escuchan para guardar información ya sea para vender nuestros datos o para invadir nuestra privacidad. Es común estar hablando con algún amigo o familiar sobre algún producto o tema específico y a los minutos entrar a Facebook o Instagram y ver publicidad sobre el producto o tema que estábamos hablando, así nunca hubiéramos buscado en Internet sobre ese producto, solo con hablarlo. Nos aparece la publicidad, como puede Facebook o Instagram presentar alguna publicidad de un producto o servicio que solo se habló si no están escuchando. Una pareja decidió documentarlo por medio de un experimento. La pareja hablaría sobre comida de gatos, un tema que nunca habían hablado, ni buscado en internet. Por un día entero hablaron sobre comida para gatos a los dos días, su Facebook estaba inundado de publicidad relacionado a comida de gatos. Okay, so this phone is my wife's and um, we think Facebook is listening to us. And taking keywords from our conversations and then putting in suggested ads through Facebook. So, we're going to do a test here. And all day, we're going to talk about cat food. Because we don't have any cats, we never search for cats, especially cat food. So, let's find out. Alright, so all day we are going to be talking about cat food. Because I could use some cat food. Well, the cat is almost out of food, so. We might need some cat food. We should buy some cat food. I should call somebody and ask if they know where to get cat food. And there you have it cat food. So I guess Facebook does listen. Oh, by the way, this came in two days later, I think. It was the day before yesterday we talked about it. Yeah. There you go cat food. Meow. Okay, so I just want to make it totally clear that um, this test, uh, we've never talked about cat food at any point before this, we've never typed it out um, through social media, uh, Facebook, Instagram. Um, we've never looked it up online we haven't had cats in 20 years so it was totally random and uh, and yeah we just put the phones down next to our desk um, left them on facebook and messenger pretty sure one or both were um, left open in the background and uh, from like the day before but the phone was on uh, when we were talking about cat food, and then the phone went off automatically, and we just kind of kept talking about cat food while we were working for maybe like an hour, hour and a half, and that was it. And two days later, we get cat food uh, advertising on our Facebook. So this whole thing about it being a conspiracy, um, not true, whatever. Uh, <laughs> that's some bullshit. Esta teoría de conspiración de ser cierta daría a Apple un poder nunca visto de poder espiar casi a la población mundial, algo que sería una clara violación a los derechos de privacidad de las personas. Si te gustan los vídeos de conspiración, crímenes y misterios, suscríbanse al canal. Subimos un video casi todas las semanas. Regálanos un me gusta.